Buenas tardes, informa Visión 7. Nos vamos a la provincia de Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos. Se encuentra la presidenta Cristina Fernández. Ya está en el interior de la Universidad Tecnológica Nacional, encabezando la inauguración de obras y también de videoconferencias. Junto a ellas, el secretario de Legal y Técnica y próximo vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini. Y acompañan a ellos también el candidato a diputado por el Frente para la Victoria, Máximo Kirchner. También en esta tarde a puro sol aquí en Río Gallegos nos acompañan secretarios de Estado, intendentes, docentes, estudiantes, vecinos y vecinas. Realmente con el sol como marco ideal para comenzar a compartir esta tarde, vamos a comunicarnos en primer lugar con la ciudad de Formosa para ser testigos, ni más ni menos, que del anuncio del llamado a licitación pública nacional e internacional del acueducto del desarrollo formoseño. Se encuentran allí el gobernador de Formosa, bien digo, Gildo Infran, junto a ellos el vicegobernador de Formosa, Floro Bogado, el subsecretario de Recursos Hídricos, Bortolossi, el presidente provisional del Honorable Consejo Deliberante, Armando Cabrera, el intendente de Formosa, Fernando De Vido, y muchísimos vecinos y vecinas que desde el norte, presidenta, la están escuchando, comunicándonos con el otro extremo de la patria. Sí, exactamente, con el otro extremo de la patria. Hola, Formosa, gobernador Infran, vicegobernador Bogado, Bortolossi, la verdad, y arquitecto De Vido, intendente de Formosa. No, no tiene nada que ver con De Vido, Julio, es un De Vido, es otro De Vido. Los dos son buenos igual, así que nos comunicamos con Gildo. ¿Me escuchás, Gildo? ¿No tenés retorno? Uy, estás haciendo señas como el penado 14. Sí. Hola, hola, Formosa. ¿Me escuchan? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Una alegría inmensa. Te escucho. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Una alegría inmensa verte, escucharte. Aquí estamos todos los representantes del pueblo de Formosa con los intendentes de las distintas comunidades de la provincia. Muy contento por este extraordinario anuncio que es el llamado a licitación del acueducto del desarrollo formoseño. Un acueducto de más de 500 kilómetros que va a transportar agua cruda desde el río Paraguay hasta Ingeniero Juárez. Y luego por la ruta 3 va a ir hasta Pirané, 2-3, El Colorado y Villafañe. Y por la ruta número 95 hasta Güemes, San Martín 2 y baja luego hasta General Belgrano. Esta es una obra que va a dar, tiene doble propósito, un propósito social y un propósito productivo. El propósito social va a dar agua cruda para ser potabilizada a más de 200.000 personas del territorio provincial. Y en la parte productiva va a permitir tener bajo riego una producción de más de 150.000 hectáreas. Quiero darte un dato para que mida lo importante que significa para Formosa esta obra. Vamos a hacer una producción modular de caña de azúcar para la producción de etanol de 18.000 hectáreas, cada módulo. Cada módulo va a permitir la producción de 173.000 metros cúbicos de etanol. Si tenemos tres módulos de 18.000, vamos a estar produciendo 519.000 metros cúbicos de etanol. La producción nacional de etanol en este momento es de 470.000 metros cúbicos. Para tener idea de lo que significa para Formosa esto, más de 60.000 hectáreas de algodón que va a estar bajo riego. Y como esto es una producción de verano y va a tener una producción de invierno, significa que eso se va a duplicar. 180.000 cabezas de ganado que se va a poner en feedlot y que va a poder ser terminado aquí en el propio territorio provincial. Todo esto significa lo que hoy
usted nos está permitiendo hacer el llamado a licitación del acueducto del desarrollo formoseño. La verdad, Gildo, que impresionante. Impresionante. Porque yo quiero contarles que hemos recorrido junto al gobernador en helicóptero, me acuerdo, la ruta de Capricornio, que es el 81, que atraviesa longitudinalmente toda Formosa, y ellos ya también tienen mucho riego hecho paralelamente a toda esa ruta, pero este canal, este acueducto, que obviamente va a ser mucho más importante, va a definitivamente saldar la deuda de agua. Y la verdad que es una deuda que es histórica en el territorio, porque están al lado de un río como es el río Paraguay, donde puede tomarse todo el agua necesaria para el desarrollo productivo. Y bueno, hoy lo estamos haciendo, es una licitación muy importante, similar a la que vamos a hacer también hoy en Caleta Olivia. Creo que, si mal no recuerdo, hoy está el llamado ya 9, 10 y 11 a licitación. El 30 está la venta de pliegos. Y en el caso de Formosa, el 30 de marzo se abrirían los sobres. Y aquí en Santa Cruz, el 4 de marzo. Te lo tengo todo aprendido de memoria, como verán. Así que la verdad que desde aquella acta de reparación histórica que Néstor firmara contigo el 28 de mayo del 2003, el gobernador de Formosa siempre me dice a mí que los formosenios tienen dos fechas, el 25 de mayo, que es la de todos los argentinos y que la comparte con todos los argentinos, y el 28 de mayo, que es el día de los formosenios, porque es el día en que Néstor realmente cumplió con el acta de reparación, firmando el acta de reparación histórica, y cumplió todos y cada una de las cosas que allí se hicieron. Y creo que hicimos más cosas también, Gildo, que no estaban previstas. Como el Centro de Medicina Nuclear, que estamos en marcha, hoy inauguramos aquí en Río Gallegos una parte, en Formosa también está muy adelantado, y tantas, pero tantas cosas que sería largo de enumerar. Yo creo que si hiciéramos actos los 365 días del año, no nos alcanzarían para cada una de las obras que hemos hecho y que estamos haciendo. La verdad que un gusto para mí ponerme en contacto contigo y con todo el pueblo de Formosa. Un abrazo muy grande y bueno, lo charlamos el otro día cuando me visitaste, me viste a ver, y charlamos de esta obra también y de la obra de aquí de Santa Cruz. En los dos extremos de la patria, acueductos y agua, para todos y todas, desde Formosa hasta Santa Cruz. Gracias, muchas gracias. Gracias, Cristina, pero quiero, para terminar, expresarte algo. Si bien es cierto que el acta de reparación histórica hemos firmado con Néstor, pero vos hiciste la mayor parte de las realizaciones de lo que él ha comprometido. Quiero decirte de que vos hablabas recién de que tenemos agua suficiente, ¿cierto? Porque el río Paraguay tiene la cantidad de agua que transporta en su menor cantidad es de 3.000 metros cúbicos por segundo. En su mayor cantidad llega a 5.000 metros cúbicos por segundo. Y nosotros para este acueducto solamente estábamos por usar 6 metros cúbicos por segundo. Estas son las obras que hacen verdaderamente competitivas las economías regionales. Estas son las formas de ir dando lugar que las economías regionales sean competitivas y no como algunos pregonan de mover solamente un indicador que se llama devaluación para beneficiar a un pequeño sector a costa de muchos argentinos. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, Gildo. Un abrazo muy grande a todos los formoseños y formoseñas. Los quiero mucho. Gracias. Y sin dudas, la sociedad se empodera a través de hechos concretos. Y en Córdoba hoy se está produciendo uno muy, muy importante, como lo es la inauguración de la nueva torre de control del aeropuerto de Córdoba y la ampliación y remodelación de la terminal de pasajeros. En el Aeropuerto Internacional de Pajas Blancas se encuentran presentes el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresnedas, el presidente del ORSNA, Gustavo Andrés Lipovich, la senadora nacional Aide Giri,
el diputado Fabián Franchoni y también la jefa regional de ANSES, Gabriela Esteves, en esta obra tan, tan importante, Presidenta. Bueno, hola Córdoba, Aeropuerto de Pajas Blancas. Bueno, contanos Lipovich. Lipovich, para los que no lo conocen, es el titular de la Autoridad Regulatoria del ORSNA. Es el hombre malo que controla los aeropuertos y las obras y que le tiene el miedo. Pero contanos qué obra tan importante estamos inaugurando hoy para no solamente los cordobeses y cordobesas, sino para todos los argentinos que visitan esa maravillosa provincia. Es una obra muy importante, la nueva torre de control y también nuevas cintas y todo. Contanos cuánto es la inversión, cómo se financia y qué estamos inaugurando. Te escuchamos. Buenas tardes, Cristina. Para nosotros es un placer poder tener esta conexión ahí con ustedes porque es un momento muy especial para el aeropuerto de Córdoba que estamos viviendo con mucha alegría, que tiene que ver con la inauguración de la nueva torre de control del aeropuerto. Es una torre de control de 34 metros de altura, ahí van a poder ver las imágenes de su diseño. Arriba de todo lo que sería el piso octavo se encuentra la cabina de control. Desde ahí los controladores pueden mirar todo el área de movimiento del aeropuerto, las cabeceras de las dos pistas, el área de plataforma y el circuito de calles de rodaje. Además tienen un punto de observación que les permite a 360 grados ver todo lo que es el circuito de aproximación de aeronaves. Eso en el piso octavo. En el piso séptimo se encuentra la sala técnica y todo el equipamiento de comunicaciones. El piso sexto es donde estamos nosotros ahora hablando, que es la sala de descanso, y el piso quinto tiene el área de esparcimiento. Esta torre insumió 40 millones de pesos que fueron fondeados por el Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos, más específicamente con una nueva subcuenta que se ha generado hace muy poco tiempo con el fin de incrementar las inversiones aeroportuarias en todo el país. Por lo tanto, no es solo una obra muy importante desde el punto de vista arquitectónico, sino también de la planificación aeroportuaria y de la regulación de la concesión. En ese sentido, quería reconocer el trabajo de todos los que participaron en el organismo, de la Secretaría de Transporte y del Ministerio del Interior y Transporte en posibilitar que esta obra sea hoy una realidad. Y lo importante también, no solo que la nueva torre de control permite trabajar de forma más confortable a los controladores y con más seguridad aeroportuaria, sino también que reemplaza a la vieja torre de control. La vieja torre de control estaba ubicada en un sector de la terminal y al inaugurar y habilitar esta nueva obra nos permite pasar a demoler ese sector donde estaba la vieja torre. Esa demolición nos va a permitir terminar también una obra muy importante que es una intervención en 12.000 metros cuadrados en la cual aprovecho para comunicar que ya se encuentran habilitadas los nuevos sectores de preembarque, de cabotaje, el sector internacional también, el sector de arribos que tiene cintas nuevas para retirar el equipaje tanto en el área de cabotaje como en internacional y esa obra también lo que incluyó fue la desafectación de dos viejas mangas telescópicas y se han instalado ahora cuatro nuevas mangas de última generación que permite a los pasajeros descender y subir a los aviones. Toda esta obra a lo que lleva es aumentar la capacidad y seguridad de los controles en ese sector operativo a todos los pasajeros y se liga con el dinamismo que ha tomado el mercado aerocomercial desde la renacionalización y reestatización de Aerolíneas Argentinas. En el año 2015 el aeropuerto de Córdoba ha registrado un promedio mensual de 155.000 pasajeros. Este es un récord absoluto en toda la historia de este aeropuerto y todo ese crecimiento va acompañado por estas nuevas obras de infraestructura. Porque si bien todo el dinamismo que llevó Aerolíneas Argentinas tiene que ir acompañado con un soporte infraestructural que es nuestra función dársela. Para que tenga una idea, esto no sé si mucha gente lo sabe, en Córdoba hoy en día además de los típicos vuelos aeroparque a nivel interno, Aerolíneas también está cubriendo las rutas Ezeiza, a Rosario, a Iguazú, a Jujuy, a Salta, a Tucumán, a Mendoza, a Neuquén, Comodoro Rivadavia, El Calafate y Bariloche. Así que la verdad estamos viviendo un momento muy dinámico para este aeropuerto. Estamos haciendo
estamos haciendo Lipovich lo que se hace en los países con mayor desarrollo. No se tiene una sola cabecera. Anteriormente, la única cabecera distribuidora, o el único distribuidor, centro distribuidor aeronáutico, estaba en Buenos Aires, en Ezeiza y Aeroparque. Hoy tenemos centro distribuidor también desde Córdoba, también hacia otras partes del país, en lo que es una verdadera federalización y una reorganización de todo el tráfico aeroportuario, que tiene que ver con la inversión, con el incremento, con la recuperación de Aerolíneas Argentinas y también con que la gente tenga plata para poder viajar. Eso último también es muy importante, porque sin plata nadie va a ninguna parte, ni siquiera en patineta. Así que la verdad que una inversión muy, muy importante. ¿Cuánto en total entre la torre y todo lo nuevo de mangas y de cintas y ampliación de embarque y preembarque? Es casi 300 millones de pesos, ¿no? Sí, el área de terminal son 300 millones, la torre son otros 40 millones y lo importante de esta inversión es que el aeropuerto de Córdoba sigue esta visión de usar, de que el transporte aéreo sea una herramienta de desarrollo económico y de generación de empleo. Hoy el aeropuerto de Córdoba es el responsable de la generación de 12.000 puestos de empleo y tiene beneficios económicos en su área de influencia por más de 4.000 millones de pesos anuales según nuestros cálculos. Así que nos da un panorama de por qué es importante estos nuevos vuelos y esta nueva infraestructura. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a vos, Lipovci, también. Transformando el país, ¿qué le dicen? Sí. Muy bien, y seguimos entonces conectados con todo el país, por supuesto. Y es el momento de hacerlo ahora con la ciudad de Oro Verde, en la provincia de Entre Ríos. Porque hoy se está realizando la inauguración de la obra civil del Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Oro Verde, esta importantísima obra, y el anuncio además de la suscripción del convenio AVE para la ampliación del puerto Ibicuí. Por eso, allí se encuentran el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, también el ministro de Salud, Daniel Goyán, el vicegobernador de la provincia de Entre Ríos, José Cáceres, la presidenta de la CONEA, Norma Boero, el intendente de Oro Verde, José Luis Dume, y la intendenta de Paraná, Blanca Osuna. Bueno, tenemos un poco de delay, así que hola, pueblito de Oro Verde, que tiene un gran centro hoy de medicina nuclear, se van a transformar en famosos a partir de ahora. Entre Ríos, Patria Uribarri, Oro Verde, ¿qué tal el nombrecito del pueblo? No, se gastaron todos con el tema, Oro Verde. Me encanta lo de Oro Verde, porque es muy ecológico además. Me encanta, contame Pato, ¿qué estamos inaugurando hoy? Bueno, querida Presidenta, un orgullo. Otro más de los tantos que tenemos de ser parte de este proyecto. Recién reflexionábamos con Norma Boero, una amiga ya de hace muchos años, de aquel 2008 que viajamos con usted a Egipto, Kuwait, donde nuestro país y la Comisión de Energía Atómica tiene injerencia. Me decía, no debe haber cosa tan importante de un gobernante que proteger vidas. Y lo que ha hecho nuestro gobierno nacional en Entre Ríos en materia de proteger vidas es histórico, inédito. Recién sumábamos con Blanca, solo los tres edificios y el equipamiento, digo, Hospital de Gualeguaychú, Hospital de Paraná, y este Centro de Medicina Nuclear, en esos tres edificios más el equipamiento, el Gobierno Nacional invirtió 1.385 millones de pesos. Parece mentira, en esta provincia la última vez que se construyeron hospitales, y no estoy criticando la decisión del gobierno de aquel momento, pero se había tenido que vender una empresa del Estado para destinar esos recursos para construir hospitales. Lo digo por la ausencia durante décadas del Estado Nacional en nuestra provincia, en gobiernos radicales, peronistas, ni que hablar los gobiernos de la dictadura. Por eso, con esta obra que nos sentimos orgullosos, los entrerrianos, pero también los correntinos, los santafesinos, tengan o no tengan obra social, tengan o no tengan plata, van a poder venir aquí a intentar curarse o prolongar la vida o a mejorar la calidad de vida. A veces las personas vemos la generalidad, pero a uno le tocan por allí hechos concretos y cercanos. Hoy, hace un ratito, dos horas, una persona que trabaja con nosotros en la oficina de la Gobernación me mandó un mail hermoso para que se lo leyera, pero quiero resumírselo en dos o tres palabras. Es una persona que está con tratamiento oncológico. Y me decía, Pato, transmití a Cristina el agradecimiento mío y de miles de personas. Yo
hace 10 años, dice, me hice mi primer tratamiento y tuve que viajar hasta Mendoza, que era el único lugar donde podía encontrar este servicio. Luego, en el ROFO. Y ahora, por indicación de mi oncólogo, me dice, lo hago en mi tierra, lo hago en mi provincia, no tengo que viajar. Esos ejemplos hay cientos, hay miles, y esto lo permite un Estado presente, un Estado presente que piensa en la gente. Por eso, agradecerle de corazón. Nosotros también, los entrerrianos, tenemos dos fechas de nacimiento. Aquel 19 de febrero de 2009, cuando firmamos con usted en Olivos el acta de reparación, el primero de dos, el primer acta de reparación histórica, con los intendentes que nos acompañaron, muchos se reían, se mofaban, se burlaban de que esas obras no se iban a hacer. No solo que se hicieron las obras de los dos actas de reparación histórica, hicimos obras que ni siquiera se soñaban en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Por eso agradecerle de corazón y permítame que me adueñe de palabras que usted utilizó hace pocas horas. Ahora que tenemos el camino con pavimento, con iluminación, con energía, con red de fibra óptica, no volvamos al camino de Ripio. De corazón, Presidenta, en nombre de todos los entrerrianos, muchísimas gracias. Gracias, gracias, Pato. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y seguimos entonces recorriendo distintos puntos de la patria, diciéndoles también que las políticas de Estado se fijan para que justamente el pueblo tenga certezas, que profundizan además y preservan derechos, ni más ni menos. Es así como los proyectos se transforman en hechos concretos. Uno de ellos, aquí muy cerca, con la inauguración del natatorio municipal de Río Gallegos, que recién acaba de recorrer la Presidenta en Costa Rica y Tres Lagos. Precisamente allí se encuentran el Secretario de Obras Públicas, José López, junto a él el Presidente del INTA, Francisco Anglesio, la señora Elena González de Rams y el intendente municipal de Gallegos, Pablo Grasso, presidente. Allí la escuchan en ese sector que acaba de recorrer. Bueno, recién nos dejamos de ver, recién nos vimos ahí en ese sueño cumplido en mi querido barrio APAP. Ese era el barrio donde vivíamos Kirchner y yo antes de salir para la gobernación. Así que, bueno, José, explícanos a todos los que estamos escuchando qué acabamos de inaugurar en barrio APAP. Este primer natatorio público barrial de Río Gallegos. Luminoso, un edificio que está organizado en dos niveles, un nivel inferior en el cual están ubicadas dos piletas, una pileta semiolímpica de 25 metros de largo por 10 metros de ancho, por 13 metros de ancho, y una pileta de aprendizaje de 13 metros de largo por 10 metros de ancho. También en el sector inferior tenemos los vestuarios, el sector dos consultorios médicos. Cada uno de los vestuarios tiene baño para personas de capacidades diferentes. Pero también en el sector de planta alta está organizada la entrada con un solarium, con un sector, un hall de administración, una amplia recepción, un buffet y además un sector de gradas que puede albergar a 150 espectadores. Señora Presidenta, estamos muy contentos, felices de cumplir la palabra empeñada. Esta obra que se inició el 18 de octubre del año 2013, en menos de 24 meses, el plazo exacto de la obra, justamente estamos terminando y también cumpliendo un sueño y muy feliz, Presidenta, porque el nombre de este natatorio es de una vecina de este barrio, una inolvidable compañera,
la compañera Chela Gay. Por eso, Presidenta, este natatorio no tan solo viene a cumplir un sueño y es el primer natatorio gratuito y público para todos los vecinos de Río Gallegos, pero también este natatorio es para todos y todas, porque aquí también en esto tenemos el ascensor, tenemos un lugar para personas con discapacidad diferentes, para que puedan todos y todos los vecinos de Río Gallegos tener las mismas oportunidades. Gracias, Presidenta. Gracias por seguir y acompañar este proceso. Gracias por estar todo el tiempo siguiendo esta obra. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Muy bien, la provisión de agua a las localidades de la región norte de Santa Cruz ha sido históricamente una materia pendiente. Para dar solución a esta problemática, el Estado Nacional trabajó en pos de garantizar justamente la inclusión definitiva de los santacruceños, porque no hay vida sin agua y porque seguimos apostando al pulso de la vida. Los santacruceños tenemos raíces. Y esas raíces están vivas. Son como las de los árboles o las plantas. Nos aferran a la tierra. Nos alimentan. Nos ayudan a crecer. A no caernos. Nos hacen saber de dónde venimos. Y quiénes somos. Hoy, estas raíces necesitan agua. Y esa agua está llegando. Agua que traiga desarrollo. Agua para nosotros y para los que vendrán. Agua constante, sin horarios. Agua para empezar a soñar. Agua nuestra, que la podamos cuidar. Agua en abundancia para que no nos tengamos que pelear por ella. Agua que no nos limite progresar. Hoy, damos el primer paso en la licitación para llevar agua a las localidades del norte de la provincia de Santa Cruz, desde la cordillera de los Andes hasta las costas del Océano Atlántico. Acueducto Norte Santacruceño. Agua para crecer. Este proyecto es posible gracias al legado de un dirigente santacruceño que alguna vez soñó una provincia próspera y con futuro. Agua para empezar a soñar, agua que trae desarrollo. Por eso nos comunicamos ahora con la ciudad de Caleta, Olivia, porque se está produciendo el anuncio del llamado a licitación pública nacional e internacional del esperado acueducto para el desarrollo económico y social del norte de Santa Cruz. Allí se encuentran entonces el ministro de Planificación Federal, Julio Devido, junto a él el vicegobernador de Santa Cruz, Fernando Cotillo, el senador nacional Pablo González, la senadora nacional María Esther Lavado, el intendente de Caleta Olivia, José Córdoba, mucha emoción allí en Caleta Olivia también, el administrador de NOSA, Lucio Tamburo, y el director de Energía Renovable, Javier de Urquiza, y presidenta, esta emoción que traspasa las fronteras de la televisión. Realmente. Hola, Julio, ¿cómo estás? Te estamos viendo acá de Caleta Olivia. Bien. A todos los estamos viendo. Bien. Contanos. Muy bien. ¿Qué estás haciendo hoy ahí? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Después de mucho tiempo que no venía, de encontrarme con viejos y queridos compañeros, con los proyectos históricos de siempre, que como el puerto, como el acueducto, como tantas otras obras que llevamos adelante en estos años, Presidenta, con Néstor primero y luego con usted, podemos mirar a la gente de frente. Quiero hablarle simplemente
Después del video, poco es lo que se puede decir, porque el video habla con la técnica, habla con el corazón. Si no, y menos tampoco del cronograma, porque usted ya lo dijo, el cronograma, vamos a romper un poco el hielo, nos pone en la cuenta regresiva, un poco como el satélite ARSAT con el cohete Ariane. La diferencia es que en vez de ir, si no se cumple el cronograma, en vez de ir el satélite ARSAT, vamos a ir López y yo en la punta del Ariane, si no llegamos a la fecha de la venta de pliegos de la licitación. Quiero hablar primero de la posibilidad de hacerlo. Podemos hoy encarar esta obra por la gigantesca tarea del proceso de desendeudamiento de la Argentina, que empezó Néstor y está consolidando usted, Presidenta, a través de esta pelea que está dando todos los días con los fondos buitre. Podemos hacer esta obra porque usted firmó importantes convenios internacionales con Rusia, con China, que nos permiten con fe y con claros objetivos obtener los financiamientos posibles para financiar el 50% de la obra. Esto es posible gracias a, además, y fueron posibles las obras de Río Turbio, las obras de las represas Kirchner y Zepernik y la represa de Chihuidos, porque hoy tenemos crédito internacional. Estaremos viajando en los próximos días con José López a Moscú y a Pekín a los efectos de presentar la obra como lo estamos haciendo hoy aquí. Y decirles también que esta obra es necesaria, pero no es necesaria por una casualidad. No es que de repente la gente toma más agua ahora que en el 1991. En la zona norte de Santa Cruz hay 160.000 personas contra 50.000, 59.000 que había en el año 91. Tuvimos que encarar en el medio trabajos importantísimos. Néstor Kirchner con el desarrollo de Cañadón Quintar, Meseta Espinosa. Luego seguir como pudimos la obra lanzada del acueducto Lago Muster, Comodoro Rivadavia, Caleta, con los problemas operativos que tuvo y que hemos enfrentado duplicando el acueducto desde Ramón Santos hasta Caleta Olivia, que hemos enfrentado construyendo la planta de ósmosis inversa que entrará en funcionamiento a fin de año y que nos va a duplicar la posibilidad de consumo de agua. Y también lo hemos encarado con los depósitos de combustible en Ramón Santos, que independenciará operativamente al acueducto a través de nuestra empresa, de la Empresa Provincial de Servicios Públicos a la Red. Decíamos que además de 2,5 veces más población, hemos llevado adelante el proceso de desarrollo económico más importante de la historia de Santa Cruz en su zona norte. El puerto de Deseado, el puerto de Caleta Paula, la cementera Pico Truncado, la línea de 500, la recuperación de YPF que llevó adelante usted, que permite que hoy Las Heras tenga 30.000 habitantes. El desarrollo minero en Perito Moreno. Como dice usted, Presidenta, no fue magia. Eso fue producto del trabajo, del esfuerzo. ¿Quién pensaría, la veo Alicia ahí al lado tuyo, Cristina, que cuando llevamos adelante esas giras tumultuosas de fines del siglo pasado, cuando el petróleo desplomaba su precio y vos tenías que contener a las poblaciones de estos pueblos, Pico Truncado, Los Antiguos, Caleta, Colo El Caique, Las Heras, que hoy van a verse beneficiadas con esta obra, íbamos a tener llevado adelante todas las cosas que se pudieron hacer después. Digo giras tumultuosas porque las peleas épicas las diste vos, Cristina, en el Senado de la Nación y en diputados, y Néstor como gobernador de la provincia. Quiero decirles a la mayoría de los santacruceños que algunos son de corazón como yo y otros son nacidos y criados, que la garantía de la ejecución de estas obras es que Alicia sea la gobernadora de Santa Cruz. Ahí vamos a tener acabadamente la responsabilidad y la firmeza de Alicia al servicio de la continuación del proyecto.
que Carlos Zanini sea vicepresidente de la Nación y que Máximo sea diputado nacional. Todos desde el lugar de que nos toquen, vamos a velar para que este proyecto en 48 meses esté concluido. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Me acuerdo de tus tumultuosas también. Quiero agradecerte, Julio, el recuerdo de nuestras giras tumultuosas en Zona Norte, cuando Néstor era gobernador y yo era diputada nacional o senadora y Alicia era ministra de Acción Social y de Salud. Tan tumultuosas fueron que una vez te agarraron allá por, no sé si Pico Truncado, ¿dónde estaba? En las Heras, y que Néstor te había dicho, no vayas. En las Heras fue. Y me acuerdo que salieron de San Julián y vos le dijiste, y él te decía, quédate y vamos para Río Gallego. No, yo voy a ir porque lo voy a convencer, no lo vas a convencer, te van a agarrar y te van a romper, te van a moler a palos. Y bueno, vos con esa voluntad que realmente es envidiable, fuiste a las Heras, pero a él, con esa inteligencia que también era envidiable, acertó y casi te matan en las Heras. Así que, bueno, nada, me acuerdo de esa gira tumultuosa. Así que anda Carlitos Guardo por acá, no sé si no estará por acá. Pero nada, quiero agradecerte a vos y un saludo a todo el pueblo de Caleta, Olivia, que la próxima semana estaremos por allí en Caleta Olivia también. Esa Caleta Olivia que todavía recuerdo, esa querida Caleta Olivia que todavía recuerdo cuando me tocó abrir las esclusas del puerto de Caleta Paula, cuando la provincia construyó el puerto de aguas profundas, que era un sueño cuando yo vine a Santa Cruz, y que increíblemente después me tocó, siendo creo que senadora nacional, Néstor me dio el altísimo honor que le hubiera correspondido a él, porque el puerto lo hizo él, de que fuera yo la que abriera las esclusas. Hasta me acuerdo el saquito que tenía puesto. Bueno, esas son cosas de mujer, no importa. No importa. Pero Julio, y a todos los caletenses y a todas las caletenses, un beso muy grande a todos nuestros senadores, nuestras senadoras, nuestro vicegobernador, el intendente de Caleta Olivia, a todos un abrazo muy, pero muy grande y a todos los que los acompañan allí también. Gracias, Caleta. Gracias, Julio. Muchas gracias. Y seguimos, claro, en comunicación con Caleta y con cada rincón del país. Con quienes... En cualquier momento nos reencontramos a través de Visión 7. Hasta luego.